Good evening. Good evening, teacher. Good evening, lady. Good evening, teacher. Good evening, baby. Good evening. Good evening, Francisco. How is everything in your life, guys? Are you okay? Vamos a comenzar rapidito porque tenemos bastante contenido para este día. Good evening, teacher. Good evening, Zulma. Okay. Yesterday we practiced the present continuous, the simple present versus the present continuous. Okay, well, I'm going to give the explanation, but yesterday we studied this, and this is a review, almost a review. And look, we say we use simple present for general information, routine activities. The general information and routine activities. We use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Okay, that is when we are speaking, the action is in progress, so we express that in present continuous. Okay, look at the examples here. I check my email every morning. He writes reports about meeting. She audits inventories. They arrange meetings. But in the case that it is generally in a routine, okay, here you say, I am planning a video conference. They are getting the documents ready. She's editing the information. The secretary is making a phone call. Okay, these are actions that are in progress at the moment of the speaking. For example, if I say, I am planning a video conference, is I am doing the action. They are getting the documents ready.
They are doing the action. She's editing the information. She's doing the action. The secretary is making a phone call. The secretary is doing that action. Okay, it's in progress. Now, we have here this exercise. Okay, a complete sentence is in present continuous, only in present continuous. Okay, here you have print out, meet, take care, pay, prepare, send. Okay, remember that in the present continuous, you use the auxiliary verb to be. You say, for example, here you say, Thomas is printing the contract. Okay, do it, guys. In the manual, the page is the 32. Page 32 in your manual. Are you ready, David? Yeah, teacher. Are you ready, Zulma? No, teacher. Are you ready, Francisco? Ya casi, teacher.
Okay, guys, this time is over. Try to give me the answers. Okay, what do you say is in the number two? Is Mary, Nathan. Cheryl is meeting. Cheryl is meeting with the boss right now. Number three. He is taking. He is taking care. Care of everything. ¿De quién? Pero no sé si tiene el mismo todavía. He's taking care of everything. Number four. What is the answer in the number four? I am paying. I am paying. I am paying what? Paying attention, right, to distractions. Attention to the instructions. I am paying attention to distractions. Pay attention is when you listen to the teacher, right? Number five, what is the answer? She is preparing. She is preparing. Preparing what? The briefing. The briefing. Remember what I told you yesterday, that some birds need an object. For example, if you say printing what? The contract. Here, paying what? Paying attention. Preparing what? The briefing, right? Number six, they? Sending. They are sending. They are sending? The product to the warehouse. Very good. We are sending the product to the warehouse. Okay, this topic was yesterday. Remember that we studied the contracts. We study the contracts of the simple present versus present continuous. Now today, we are going to continue, but we are going to continue now with the contracts. We are going to continue just with the present continuous, but look at what topic. What topic we have now? Okay. We have present continuous WH questions. Remember that when you were in level one, you study the questions, the WH question, but in the simple present. For example, you said, what do you do? Where do you study? When do you work? Who is in your house? Okay, now we are going to ask WH question, but with present continuous. Okay, what is the name of the unit? Is schedule events at the workplace. What is the objective? Ask questions about present continuous.
Okay, for example, you say, what are you doing? What are you doing is a question in present continuous. Those kind of questions we are going to do. Okay, here we have a big list of vocabulary for today. For example, we have payroll, colleagues, outlook, release, rain, lift mood, outcome, rely on, boost morale, acknowledging, let off, painful, stop, lightheaded, plenty of, watch out, target, forward, a bit of easy. Okay, we have this big list of vocabulary because we have a reading. In the reading, you have to apply this vocabulary. Okay, we have everybody. Can you repeat, please? Payroll. 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 Colleagues. Colleagues. Outlook. Outlook. Release. Release. Brain. 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 Lift mood. Lift mood. Outcome. 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 Rely on. Rely, rely on. Boost morale. Boost morale. Boost morale. Acknowledging. 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 Let off. Let off. Paintball. Paintball. Staff. Staff. Lightheaded. 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 Harried. Plenty of. Plenty of. Watch out. Watch out. Target. Target. Forward. 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 A bit of easy. 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 Okay, now present continuous W questions. What are W questions and where and when we are going to use them? You say they are used to request information that has not been previously mentioned. For example, if you say, where do you live? It's information that you didn't mention before, right? You don't know the information. So you ask for the information. Okay, unlike yes, no question, okay, we say unlike yes, no question, WS question information, questions always contain a supposition. The yes, no questions is a supposition. For example, you say, are you working late? Okay, is you are supposing that maybe the person is working late or no, right? That's why you ask for a yes, no question. Because you need to confirm the information with a yes, no question. But with the WS question, you don't know anything. You don't know the information, okay? They always begin with a W's question word. For example, what, where, when, why, which, how, whose, whom, and who. W's question words. Information question or W's questions. Okay, what? Is asking about things. Things, abstract or concrete.
who, asking about people, where, about place, when, about time, whose, about position, why, about reason, which, about choice, how, about manner form, how many, quantity with countables, how much, quantity with uncountables. Now let me ask Carlos. Hello, Carlos. Hello, teacher. Can you tell me in Spanish what do you understand with the W's question words? For example, what? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Whose? ¿Cuál? Okay, whose indicates position. In this yes. case is de quién. ¿De quién? De quién, ajá, de quién. Okay. You are asking for something, for example, a book. Whose book is this? And then you are asking for position. Okay. Why? ¿Por qué? Which? Indicates a choice. It's como... ¿Cuál? Yes, ¿cuál? How? ¿Cómo? How many? ¿Cuántos? How much? Creo que es lo mismo, ¿cuántos, verdad? Pero con lo que se puede... Okay, how many is cuántos, plural. Plural. How much is cuánto, singular. ¿Cuánto? Ah. Okay. That's the only difference, because how many, remember, you're asking about countables, and how much, you're asking about uncountables. Okay. Okay, look at the structure. Look at the structure of the WH questions with the present continuous. Okay, we have the singulars, but you in singular, are and is, in this case with I, you, he, she, it. Those are the singulars. The plurals, you, we, and they. For example, you can ask, who am I who am I speaking? What am I reading? When am I cooking? Where am I sleeping? Why am I crying? How am I reading? Okay, you can ask any of this. Who are you speaking? Who? You can say, who is he speaking? When are you reading? Where are you reading again? Why are you cooking? How are you cooking? Who is? Okay, what is she cooking? When is she sleeping? Why is she skiing? How is she eating? And so on. Okay, that is the way that you do this kind of questions. You have the W question word. You have the verb to be. Remember that it's present continuous. And in the present continuous, you use the verb to be, subject, and the infinitive form plus the ing in the verbs. Okay, reading, speaking, crying, eating, cooking, telling, sleeping,
skin. Okay, let me prove. If you can ask this kind of questions. ¿Cómo haría usted la pregunta si yo le digo, ¿a dónde está usted bailando? ¿A dónde está usted bailando? Where are you? Ajá, where are you? Dancing. ¿A dónde está usted llamando? Where are you calling? Yes. ¿Por qué está ella llorando? Why is she crying? Very good. How are you cooking? Ah, no, sorry. I forgot that I had to do it in Spanish. Okay. ¿Cómo está él cocinando? How is he cooking? ¿Qué está usted haciendo? ¿Por qué están ellos estudiando? Why are they studying? Why are they studying? Okay, you see, that is the way that you ask questions with WS questions with the present continuous. Teacher. Yes. Yes. Sí, es que me salgo, no es que el Inter, no tengo Inter ahorita con datos estoy, pero aún así me está fallando bastante, me saca cada rato. Ah, okay. ¿Y usted tiene Tigo? Claro. Claro, pero es que tuve un problema y hasta mañana me dijeron que van a resolverlo, entonces ahorita, pero en el teléfono tengo Tigo, pero ahorita como está lloviendo un poco acá, me está fallando bastante la señal. Okay. Now continue. The present continuous WS question is structured. More example, right? Information question with present continuous. Then you have the WS question word, the verb to be, the subject with ing, and the complement. For example, where are you releasing the product? Okay, what is releasing? Do you remember the vocabulary? What is release? I don't remember. You don't remember. Okay, let me see the vocabulary. Okay, look. Release is liberar, right? In this case, it's liberar. And so, in the example, okay, in the example, you say, where are you releasing the product? Can you say liberando? Or what other word is it better to say here? Guys, ustedes que son más expertos que yo en cuestiones de business. What other word can you use here? Okay, I ask you because releasing is liberar, right? Release is liberar, releasing, liberando.
But also, can you use other meanings that maybe they are not so close? Okay, where are you releasing the product? ¿A dónde están ustedes vendiendo el producto? Could be. Hello, guys. ¿Me están escuchando? Yes, teacher. Yes, teacher. No, es que yo creí que no me estaban escuchando, pero ya no me yes, estaban teacher. Respondiendo. Y como vi yo que ahí estaba dando vueltas como el internet. Bueno. Y no sé si entendieron lo que les expliqué del releasing. Liberando, bien. Ajá. Where are you releasing the product? ¿A dónde lo están vendiendo o repartiendo, ¿verdad? También. No necesariamente tiene que ser liberar. Sí, repartiendo también podría ser. Selling. Yes. Okay, look at the other example. When is your boss signing the payroll? Remember what is payroll? Nómina de pago. Uh-huh. Or planilla, right? Mm-hmm. Planilla, the payroll. When is your boss signing the payroll? No singing, right? No singing. This is not singing, it's signing. Firmando. Yes. Other question. Who is your friend calling? Who is your friend calling? That is another. And here you have your questions with, okay, the verbs, releasing, signing, and calling. Now we have another example, but with who? Okay, look at this question with who, and look at this question with who. Who is repairing the machinery in the workshop? This is another structure of the question with who. Who is your friend calling? Who is repairing the machinery in the workshop? What is the difference in this question who and this? ¿Le ven ustedes alguna diferencia entre esta pregunta que yo usé who y esta pregunta que también yo usé who? ¿Le ven la diferencia en la estructura? The subject. Yes, teacher. Yes, the subject. Okay, who is your friend calling? Aquí pregunta que a quién está llamando, ¿verdad? Amigo. Y aquí es quién está reparando. Okay. En la primera estamos preguntando por la persona a quien le cae la acción. Y en la segunda estamos preguntando la persona a quién hace la acción. ¿Ok? Cuando nosotros queremos preguntar quién hace la acción, entonces tenemos que ir solo who. Es el, a la misma vez que es el WH question word, es también como tipo sujeto, porque no hay sujeto, porque es el que queremos averiguar. Queremos averiguar el sujeto, entonces no va a haber sujeto porque es el que queremos saber. ¿Ok? Entonces, cuando queremos saber, directamente nos vamos al auxiliar. Is y el verbo. Y aquí queremos saber la persona a quien le cae la acción, pero sí tenemos sujeto. Por ejemplo, si usted está pegándole a la pelota, ¿quién le está pegando a la pelota? Queremos saber la persona, ¿verdad? ¿Quién le está pegando a la pelota? Who is, pero no, este es el ejemplo de este. ¿A quién está usted pegando? ¿O a qué le está usted pegando? Mejor dicho, ¿verdad? No, bueno, en este caso la pelota no es who.
Digamos, usted le quiere pegar a un compañero, para que sea mejor la pregunta, ¿va? ¿A quién le está pegando usted? ¿Va? Pero usted le está pegando a esa persona. Me salió feíto ese ejemplo, ¿va? Porque yo lo quería decir a pelota, pero no, no aplicaba porque estamos con personas. Jugué siempre con personas. ¿Ok? ¿A quién? Vaya, otra. ¿A quién le está usted? Deme un ejemplo, ustedes. De algo que ustedes podrían estar haciéndole a alguien. Pagándole dinero. Dándole dinero, ¿va? ¿A quién le está usted dando dinero? Entonces allí va sujeto siempre porque es usted. Who are you giving money? Who are you giving money? Pero el sujeto está haciendo la acción, ¿verdad? Y la acción que usted hace le recae a otra persona. Entonces, a esa otra persona es que queremos saber. No quién hace la acción. ¿Ok? Entonces, ese who pregunta por esa otra persona. ¿A quién nosotros queremos darle el dinero? ¿A quién nosotros queremos llamar? ¿A quién nosotros queremos besar, va? Digamos, mejor besar, no pegar. ¿A quién queremos nosotros besar? ¿Entienden? O sea que la acción le va a caer a la otra persona y esa persona es la que queremos saber. En cambio, en esta queremos saber quién hace la acción. ¿Quién está dando dinero? No sabemos, ¿verdad? Aquí sí sabemos porque es usted el que le está dando a la persona, pero esa persona no la sabemos y la que queremos saber. Okay. Who is your friend calling? ¿A quién está llamando su amigo? Es la persona a quien está llamando. Podría ser Susana, María, a quien su amigo está llamando. Entonces, por esa persona estamos preguntando. Aquí en la segunda que tenemos esta estructura, estamos preguntando por el sujeto. ¿Quién está haciendo la acción? Who is repairing the machinery in the workshop? ¿A quién está reparando la máquina? En el taller o la maquinaria. ¿Quién está llamando a la secretaria? Who is calling the secretary? Bueno, ojalá que más o menos haya entendido esto. Porque sí, les digo, esto inclusive a manera de gente avanzada les da un poquito de problema entender. Si usted póngase a pensar más en el contexto, en cómo, en el uso, y allí se va a ir por lógica. Hay veces hay cosas que hay que pensarlas más, cómo las voy a usar, porque así es lo lógico, así voy a comunicarme, porque si no lo digo así, no estoy comunicando lo que yo quiero. Más que en la gramática, ¿ok? Hay que, para que no nos cueste. Ok, the exercise, guys. Ok, what you are going to do here? Order the words. Order the words, but the questions are in the present continuous. Remember. Ok, do it. Recuérdense lo que les dije yo ayer, que este tú era porque en general lo avientan como en infinitivo, pero usted cuando lo conjuga lo convierte. No, no va a usar ese tú, ¿verdad? Ok.
Acláreme ustedes la duda. De casualidad, no es que había entrado Marco a la clase. Yes, teacher, pero ahí puso que tenía problemas también con el inter. Ah, okay. Carlos, ¿y usted pudo acceder a su computadora para participar? Sí, teacher, ahorita estoy en la computadora. Y, por ejemplo, ya puede escribir aquí donde yo estoy compartiendo. Vaya, voy a asignar a algunos de ustedes. Pero como no todos pueden escribir así en computadora, ¿verdad? Entonces activen el lapicito y lo escriben aunque sea así. Si se fijan, el espacio es bastante largo. Yo creo que les cabe. Ok, entonces voy a asignar y usted trate como pueda. Vamos a ver si vaya ya todos intentando, vayan viendo ahí en su celular a dónde está el lapicito, para que lo puedan activar. Vaya, voy a asignar entonces ahorita. Ok, number one, Julia. Number two, Dania.
Number four, Erika. Michelle. Okay, number five, Jocelyn. Number six, Carlos. Carlos, where are you, Carlos? Here. And number seven, Zulma. Okay, cuando quieran, chicos. Ay. De. Okay, cuando quieran. Como en esto todos pueden escribir a la vez. Cuando quieran, pueden comenzar. Ay, me avisa si alguien tiene dificultades, oigan, para asignar a alguien más. No sé si me confundí yo o qué, pero no sé si me había dicho la 4. Fíjense de que sinceramente no me acuerdo qué, cómo fue el orden que les di. Sí, pues yo me acordaba que la 4, pero veo que ya la hiciera. Sí, yo aquí anoté que la 4 me había dicho a mí. Permítame, no es que no sé quién es que él me está hablando, permítame. Voy a buscar quién es el que me está hablando. ¿Quién le dije el número 4? Pues yo oí que a mí, Michelle, Erika. Sí, yo creo que sí a ella le dije. Yes. Ahorita desde en gusto, practicando. Estamos en etapa de aprender a hacer las preguntas, pero también a escribir aquí. Ve, Nick puede, Nick, David puede escribir bastante bien, ve. Why? Teacher, tenía una duda con esa de la C, que me lleva dos veces tú, no sé si ahí va el tú. Sorry. Con la 3 que hice yo, no sé si así va, porque como lleva dos veces tú, no sé si el tú ahí es Nick to talking. No, ahí es cuando usted usa talking.
Su. Va al final. Al final va ahí. Ah, porque el primero es del infinitivo, va. Sí. Y Julia, acuérdese que tiene que quitarle el tú. David, la número uno ya la hizo Julia. La número dos sí veo que nadie la está haciendo y no sé a quién porque le dije. Dania, ah, okay. Ajá. Vaya, está bien. What? Escuchar las 5 estará bien así. Yes. Thank Ya se aprendió bien la regla de duplicar la letra, la última consonante. you. Menos, escuchar la primera, así la va a dejar o la hago yo. No, espéreme, vamos a corregir. Todos juntos lo vamos a corregir. Okay. Ahorita todo el mundo va a escribir, de ahí voy a ir viendo una por una. Vamos a ir viendo, ¿ok? Finish, Dania. Vaya. Yes. Vaya, revisemos estructura. Revisemos estructura. ¿Cómo es que es la estructura? Revisen, por favor, ahí en el PowerPoint la slide donde está la estructura. Les di una que está como pegado. No me voy a ir porque no quiero perderla. Se me van a ir las letras para la otra slide. Pero véanlas ustedes. Ahí están dos. El primero es que es de una captura de la imagen y la otra es que yo escribí, ¿verdad? La estructura más general. Vean ustedes ahí cuál es la estructura. Vaya, le voy a preguntar a uno de ustedes. Lady, dígame usted la secuencia, la estructura de los elementos de la pregunta de WH Question. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Cuál es la secuencia de la estructura? Ya la vi, ahí está. Lady. ¿Me escuchó, Lady? Le hice una pregunta. No, es que me sacó el Inter, está algo mal. Ah, vaya, le pregunté que cuál es la estructura de las preguntas de información. ¿Qué elemento va primero? Igual va así, el que segundo y así. Primero va la WH question. Ajá, Después pues. va el verbo, después va el verbo to be. Que es Después auxiliar, va. va, ajá, después va el sujeto y después va el verbo en ING. Vaya, ya oyeron lo que dijo Lady. ¿Será que todas después de la palabra de pregunta tienen el verbo to be? No. No, ¿verdad? ¿Cuál no la tiene? Las 6. Ajá, y la Dos. número Dos. dos. La 2. La 2. Vaya, ahora bien, después que hayamos,
¿La número 7 la tiene? Ni sé qué no, dije. Teacher. No, no la tiene. No, no la tiene. Ahora bien, después de que hayamos visto que después del W question sigue el verbo to be, pero también hay que ver si corresponde con el sujeto. Vaya, aquí tenemos el verbo to be is y el sujeto de children. ¿Qué es de children? Los niños. Los niños, ¿verdad? Los niños. En plural. Yes. Ajá, en plural. What are? Entonces, como es en plural, children es en plural. Entonces, siempre en plural va el verbo to be. Are. What are the children doing? Ajá, doing. Doing. Vaya, aquí en la segunda me hace falta el verbo to be. ¿Cuál forma voy a usar? Como el sujeto es the girl, entonces voy a usar. Y ahí me lo pone, por favor. What is the, who is Nick talking to? Está bien. What are the students reading? It's okay. Solo the question mark, pero eso es irrelevante. O sea, sí, bueno, pero en este momento estamos viendo estructura. Okay, where is the man sitting? It's okay. What are, aquí en el número 6, como la pregunta es they, entonces, la forma del auxiliar es are. Me corrige ese, por favor, el que lo escribió. Yo sería what are they. Y el verbo, ¿cómo talking. Dijimos que iba? Talking. Con ING, ¿verdad? Con ING. Y desaparece y tú. Y le quitamos el tú. Me corrige esta, por favor, la que lo hizo, que no sé quién es. ¿Podría corregirlo, por favor? ¿Quién hizo la 6? ¿Quién hizo la 6? Vaya, entonces no apareció dueño, voy a tener que borrarla y poner a alguien más. Ok, Rafael, can you please? Ok, teacher. Ok, mientras Rafael pone esa, veamos la siguiente también. Y Zulma, Zulma es la número 7, va. Why, después dijimos que siempre seguía el verbo to be, ¿verdad? Como es de acuerdo al sujeto, it's you, entonces le tocaría aquí poner are, ¿verdad? Podría, por favor, insertarlo ahí y quitarle el tú, ¿verdad? Quitarle el tú y el verbo dijimos que cómo iba. Con ING, ¿verdad? Porque estamos usando el present continuous. El present continuous siempre tiene que ir el ING en el verbo, ¿verdad? Sitting, talking, the girls. Waiting tendría que ser aquí, ¿verdad? No lo entiendo mucho, pero aquí el número 2 es waiting y aquí doing. Entonces aquí sería running. Vaya, si yo pongo aquí running porque es el ING. Pero, ¿será que voy a solo poner ING o tendría que hacer otro cambio? La pregunta es para todos. No, tengo que agregar otra N ahí. Ajá, tengo que duplicar la N. Duplicarla. Porque según la regla que vimos aquel día, si el verbo es una sola sílaba y sus últimas tres letras eran consonante, vocal consonante, entonces se duplica la última consonante, quedaría running con doble N. Vaya, entonces voy a poner a alguien más que me corrija esto entonces. La cita está correcta, ¿verdad? Marcos, are you in the class? Marcos? Sí, teacher.
¿Podría, por favor, escribirme la correcta, la número 7? No se creo, teacher. Ok. Así dice. ¿Y el verbo to be? Es you. What are you? Ah, sí, cierto. Why are you running so fast? Se me olvidó, teacher, lo siento. Ahí quedaría. Why are you running so fast? Okay, guys. Questions so far? Questions? No. Clear? Yes. Ok, hoy como que me han venido calladito, va. Nadie me está diciendo nada. Ok. Estamos concentrados. Están concentrados. Ok, bye. Ok, guys. You are, this is the practice. Okay. Write 5 questions. 1 W question word each. Example, what are you doing in the morning? What is one W question word each? Quiere decir que en cada una de las 5 preguntas va a usar una palabra de pregunta diferente. Por ejemplo, podrían usar what es una, va. Where es dos. Who es tres. Why es cuatro. And when es 5. Usé 5 diferentes palabras de pregunta. ¿Ok? Do it right now, please. Luego que las hayan escrito, vamos a ir al breakout y ustedes las van a preguntar directamente a sus compañeros. Sus compañeros van a responder directamente también. ¿Ok? Do it.
Are you ready? Not ready, teacher. Teacher. ¿Por cuál va, Rafael? Teacher. Yes. For teacher. Disculpe, ¿qué estamos haciendo? Que me volvió a sacar. Ah. Y hasta ahorita va entrando. Sí, ahorita, pero como vi, vi que estaba callado todo, creí que todavía no me funcionaba el audio. Ok, vaya, yo acabo de dejar de compartir el slide number. Ok, esta slide, la última. Están escribiendo 5 preguntas usando W's question, ¿verdad? Y una palabra de pregunta distinta en cada una de las preguntas. Ah, ok. Well, thank you. Example, what are you doing in the morning? Thank you. Manuel, hello. Hello, teacher. ¿Y cuántas preguntas has escrito? 3, llevo, ya voy por la okay. La cuarta. Okay.
Hello, Clara. Hello, teacher. Como que se había salido, ¿verdad? Sí, se me salí sin querer. Pero ya entré. Pero escuchó la explicación de la actividad. Sí, que hay que hacer 5 preguntas de las palabras que, como de what, why, ¿verdad que sí? Yes. Sí, ahorita estoy en eso. Okay. Teacher. Yes, Carlos. Only 5 question. Yes, ready. Yes, teacher. Okay. Vaya, guys. Por cuestiones de tiempo no podemos estar no podemos dar más tiempo. Si las que hicieron esas preguntas, ¿okay? Es una práctica nada más. Después no van a tener que reportar nada. Solo se las hacen a sus compañeros. Los compañeros les van a preguntar, les van a responder a la medida que puedan. Y eso va a ser todo. ¿Ok? Entonces vamos a entrar ahorita. Y en parejas. Usted le hace las preguntas a su compañero y sus compañeros le hacen las preguntas a usted. ¿Ok? Hola, Alfredo. Teacher. No, es que Alfredo está como oyente, no sé si. Ah, ok. No me había fijado. Ok, vaya, entonces le voy a mandar a alguien. No, ahorita estoy listo. Ah, he's ready. Ahorita vengo llegando. Pero no es la pregunta. No he escrito nada. Siento. Solo no entendí si
¿Iba a hacer preguntas completas o solo se le iba a cambiar la última palabra, creo que dice usted, no, por otra? No, preguntas completas, originales suyas. Teacher, ¿y siempre usando el presente continuo? Yes. Ok. Bueno, voy a ver cómo estamos con los demás, ¿ok? Vale. Ahí mande otro entonces. El complemento terminaría hasta con el verbo, ya no sería el complemento. Teacher, yes. Fíjese que como usted me dijo de que estaban en el de, en la actividad de hacer 5 preguntas usando el este el where, why, what y how y todo. Entonces, como usted dijo que nos íbamos a preguntar al otro compañero, yo hice preguntas así cualquiera, solo usando la estructura, no sé si estaba bien así, porque... Pero con el present continuous. Sí, porque vaya, le voy a leer mis 5 oraciones que yo hice. Vaya, la primera es... where are the birds playing? ¿Está correcta según la estructura? Está correcta según la estructura, pero como tendrían que ser aplicadas a que Daniel la responda de ella. Ah, vaya, y eso no le entendí. Como usted dijo que hagan 5, dijo, sí, usando pero, 5 preguntas. Ah, pero como le iba a preguntar a la compañera, tenía que ser que ella le pudiera responder. Ah, vaya, entonces ya las voy a hacer otras entonces y le voy a ir preguntando ahorita aquí. Ok. Ok, thank you, teacher. Sí, yo tengo una pregunta. Yes. Vaya, las preguntas ya están formuladas, ¿verdad? Digamos, por lo menos, eso no me estaba preguntando, where do you live? Pero you live. Ajá. Vaya, una característica que tienen los present continuous es que tienen que ser verbos de acción. Ajá, correcto. Y vivir no es un verbo de acción. Ángela. Es lo único de que podía observarle en esa pregunta. ¿Alguna otra? Y we don't you want to eat, tengo que agregarle allí también. Esta es una acción. Vaya, pero es en presente continuo, Zulma. Sí. Entonces, sí. Ahí, que me estaba explicando. ¿Qué palabra de pregunta ocupó en esa? Vuélveme a repetir, ¿cuál palabra usó? We. Why. Oh, why. Why, ajá. Ah, why. Entonces podría preguntarle, why are you eating? Porque allá iría la estructura, ¿verdad? Why are you eating? Podría agregarle otra palabra más, ¿verdad? Why are you eating pupusas? Why are you eating fish? Why are you eating chicken? ¿Me entendió, Zulma? Sí. Vaya, entonces sí. Las preguntas tienen que cumplir la estructura, ¿ok? Y que sean aplicadas, que Francisco se las pueda responder.
De ok, él. Teacher, de una cuestión más. Por lo menos yo tengo una pregunta. Yo le pregunto a ella, where are you receiving the class? ¿Dónde está recibiendo la clase? Eso está bien. Por lo menos, digamos, en forma de respuesta, digamos, ella me tiene que como responder, I the receiving in the cafeteria, como por ejemplo. Yes. Siempre usando, digamos, receiving. Ajá, con el verbo ing. Ajá, I am receiving the class in the cafeteria. Ah, ok. Ok, teacher. Uh-huh. Esa era mi duda. Ok, vaya, entonces ahí ayúdense uno a otro a manera que las preguntas les queden con la estructura correcta y la respuesta siempre sea de acuerdo a la pregunta, ¿va? Y como la pregunta era en presente continuo, también usted responde en presente continuo. Ok. Ok, teacher, thank you. Hello, Manuel. Hola, teacher. Me dejó bloqueado en el llena. No me dejaba entrar a los grupos. No sé por qué. Vaya, voy a volverlo a ingresar. Vamos a ver. Ok. La otra. Why are you talking to your boss? What are you talking to your boss? Sí. Why? Are you talking? Why? What are you talking to the boss? ¿Tú? Your boss. ¿Por qué estás hablando con tu jefe? Es que más que todo es la estructura, o sea, la que tiene que ir viendo. Y ese por la estructura. Ahorita. Yo creo que voy a copiar. Ese gato no le deja trabajar, va. Viera que me vengo para esta casa, pero hay muchos gatos y ahí están a cada rato pasando. Quiero ver. Me está costando hacer preguntas, teacher. Eso veo, oh, pero tiene que aprender. Es que quizás no las ensayaron mucho antes, pa. Sí, casi, fue poco. Uh-huh. Sí, como solo es un tema, pero ahorita están consolidando. Esto es una base. Después ustedes cuando vayan a otro nivel van a volver a ocupar, van a volver a hacer preguntas de esta clase. Así que poco a poco van a ir aprendiendo, pero si puede lo más pronto posible, pues haga. Y la estructura, según yo le entendí, es la que le está costando. Sí, es que lo hice diferente. O sea, y como es el... Ve ahí usted en PowerPoint, en Presentation, donde está la estructura y trate de hacerlo de acuerdo a esa secuencia y aplicar el tipo del ING, ¿verdad? Porque por ahí, si se fijó en los ejemplos de lo que me hicieron en el ejercicio, era una de las cosas que algunos no hicieron, ponerle ING. Y también el verbo to be también lo omiten.
Entonces tenga cuidado en eso. Y le va a salir. Bye. Okay. Bye. Thank you. Teacher, antes que se vaya de aquí, dice que le quiero comentar algo. Yes. Es que yo no puedo entrar a la plataforma para hacer las actividades. Me dice que ese curso solo por invitación. O sea, yo ya estaba registrada, pues, pero ya esta semana ya no pude entrar y le escribí a Fabiola, pero no me dio respuesta. Ya dos veces le escribí. Ah, de veras. Y cuando sí, yo he mostrado, usted no ha estado ahí. La última vez que fue que dijo que no habíamos hecho el MIRA, yo no lo había hecho ese día y usted me mencionó. Que no lo había hecho, no le mencioné. Ajá, que no lo había hecho aún. Vaya, y todavía ese día fue que me quedé y todo, y entré y terminé lo que me faltaba. Ya para comenzar esta semana, ya no pude entrar porque me dice que con invitación tiene que ser. Vaya, entonces voy a reportarla al CAF, entonces. Y porque por eso no he podido trabajar ahí en la plataforma. Abigail, va. Reportar problema de acceso a la plataforma. Vale, entonces yo le voy a escribir mañana a él. Vale, por favor. Quiero ver a quién le escribo. Ya no me acuerdo a quién le escribo, pero sí, yo le escribo a alguien que rápido me resuelve. Ok. Vale, por favor. When is your... Hello, hello, guys. How is everything? Hello. No questions? Bien, teacher, ¿qué la estamos haciendo? ¿Cómo lo ve? Las blancas son las de ellas, las negras son las mías. Las estamos poniendo aquí para después contestar. Okay, in the number 2 and 3. You omitted the subject. Okay. This, The subject. Only that. Recuérdense que aquí han entrado ustedes solo a práctica, no, no era que lo escribieran, oigan. Solo era sí, teacher, pero ahora vamos a practicar. Y como no les voy a preguntar después. Entonces, solo si lo están haciendo es interno, pero sí, yo no lo voy a preguntar después. Ok. Ok, teacher. No sé, así va. Warning. ¿Cómo? ¿No lo escuché? What? Ah, no, ya dije what, ¿verdad? Sí. Ajá. Yo ahorita lo he hecho where, why, what. Me faltan dos. Teacher. Yes, David. Tres estamos en este grupo. Yes, Manuel. Ah, es que ¿cómo Manuel, son nosotros? Manuel se había quedado afuera y como lo ingresé aquí. Ah, pero no hemos hablado. Creí que son los otros dos. Ah, pues a saber por qué no. Como están bien entretenidas ahí entre ellos dos.
Ok, pero usted ya había hecho las preguntas, para Manuel. Sí, aquí las tengo, teacher. Pero sí. No se basan como ella las tiene. Sí, lo único que como es una era una práctica, no era necesario que cumplieran cabal las 5 preguntas. Sino sí, que era una práctica para que... Podríamos volver a usar una que ya habíamos usado. No, lo que me refiero era de que era una práctica más de tiempo que de preguntas en sí. Porque lo importante es que ustedes se entiendan entre ustedes, comiencen ya a comunicarse en inglés. Y que la estructura de las preguntas y las respuestas esté bien. De ahí sí hacen todo, ¿no? Eso no, ahorita como cuando nos salgamos de la sala, de esta sala pequeña, no le voy a preguntar. O sea, quedar la práctica. Vayan sí. Que cierro, fíjense, ahorita ya será, voy. Este solo una pregunta, teacher. Porque ya voy a cerrar. Ajá. Yo solo he hecho tres hasta el momento, no sé si estarán bien así con la estructura. La primera, where are you cooking today, le puse. Y ella me respondió, she is cooking in my house. La segunda yo le puse, why are you playing soccer? Y ella me responde, because I like. Sí. Está bien, yes. Like me. Ajá. No, no, yo le he dicho que respondan con el present continuous, pero si sí hay respuestas que no obligadamente. Esa, por ejemplo, está lógica y está bien. La respuesta que ella le dio está bien. Sí, ¿verdad? Ok. Okay. Bueno, thank you, teacher. Hello, Jenny. Hola, teacher. Y no sé si usted estuvo en la sala de grupos pequeños. No, porque me sacó y intenté ingresar, pero no me permitió el acceso. Ah, ok. Bueno, ahorita cerrarlo, voy a cerrar la sala. Okay. Está bien, teacher, está bien. Hola, Francisco. Hola, teacher. ¿Pudieron completar las preguntas? Teacher, en dado caso que nos toque participar, creo que nos va a tocar improvisar con Zulma. No, esta práctica era interna de usted. Ah, ok, teacher, ok, no, ok. No la vamos a hacer general. Sí, porque no logró formular las de ellas. Ok. Pero lo importante es que haya quedado claro el tema. Sí. Bueno, guys, como les había explicado antes, esta práctica solo era con su pareja, no les iba a preguntar después. Lo importante es que practicaran y haya comprendido, haya quedado entendido el tema. Eso es lo más importante, ¿ok? So continue with the class. Okay, here we have a conversation. And it's Rose and Mary. You have, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Now, two questions for this conversation. What are some activities Mary doing this week?
Okay, remember, Mary is Mary. Okay, Mary. What are some activities Mary doing this week? Can you answer me, please? She is singing some pirates and sending mints. Sending mail. Yes, okay. Question number two. What are you doing? Some of the activities described above. Which ones? Are you doing some of the activities described above? Describe above is que mencionadas antes, okay? Are you, yes or no? Are you signing some payrolls? You guys, yes. You students, okay, you, are you signing some payrolls these days? Yes or no? No. Give me the answer, please. If you say yes, you say yes, I am. If you say no, no, I am not. What is your answer, Jaime? Are you signing some payrolls? Yes. Yes, what? Yes, I signing some payrolls. Erica, are you signing some payrolls? Yo me sentiría más segura si supiera exactamente qué le tengo que contestar. Okay. La pregunta en español, perdón. ¿Qué es la cuestión? Firmar boletas de pago. Yes, I am. Okay. Rafael, are you signing some payrolls? Yes, I send you. Yes, I signing. Carlos, are you signing some payrolls? Yes or no? Yes, I'm signing. Okay, remember that the yes no question, preferently you can answer short answers. Okay, are you signing some payrolls? Yes, I am. No, I am not. Okay, yes, I am. No, I am not. Clara. Are you sending emails? Yes, I am. Okay, lady, are you sending emails? No, I am not. Francisco, are you talking to colleagues? Alfredo, are you talking to colleagues? Repeat, teacher. Are you talking to colleagues? Yes. I guess the answer is yes. I get the answer is yes, because usted no va a trabajar y no le habla a nadie. Okay. It's yes, are you talking to colleagues? Yes, I am. Yes, I am. Okay, Dania, are you checking reports? Yes, I am. Okay. Manuel, are you analyzing the advances in the company? Jocelyn, are you analyzing the advances in the company? No, I am not. Okay. Now, I am asking you because the question number two is about you.
Are you doing some of the activities right above? Which ones? And that's why I ask you. Now continue with this practice. Fill in the blank with the events you have at your workplace. For example, and one is signing payrolls, sending emails, and analyzing the advances. What can be another event that you have in your workplace? Tell me, please. Well, teacher. Tell me some of the events that you can do at your workplace. Examples, signing payrolls, sending emails, analyzing the bank, some other activities you are doing in your workplace. Yes. Tell me. We have. Yes. Teacher, yes. De las que uno hace o de las que cualquiera que puedan hacer. Is at your workplace. Yes, we have activities. Your workplace. At Pedregal, right? Okay. Tell me. Necesito llenar estos espacios, así que por favor díganme. And Father's Day. You celebrate the Father's Day. Celebrate the Father's Day. The Father's Day. Mm-hmm. Another, number five. Yeah, anniversary. Celebrate the anniversary. Only celebrating. Yes. Solo eso me dicen. It's pretty. No, hombre, ustedes solo celebrando pasan. Ok. Tell me some activities for the good of the company. Taking inventories. Checking inventories. Ajá, good one. Another, number seven. Receiving invoice in system. Receiving invoices. Invoices in the system. In the system. Okay, number eight. Fighting with people. Talking with. Talking. No, fighting. Fighting with people. Ooh. Yo cuando le estaba dando el ejemplo dije, no, eso no debía de decírtelo usted. Yeah. Okay, number nine. It's incredible, but it's true. Okay, number nine. Organized meeting. Organizing. Okay, here I go celebrating, checking, receiving, writing, and analyzing. Repeat, please. Analyzing. Can you repeat, Jaime, because I didn't listen very well. Organizing meeting. And organizing. Organized meeting. No, organizing meetings. That is the correct. Organizing meeting. Okay, here is not celebrating. Is not celebrating. Celebrating. Cooking with your family? Mm-hmm.
you cook with your parents? Parents. Mm-hmm. I know, I read this, but you know, right? I read the previous, because I didn't write it in the ING, celebrating the anniversary. I could say more, right? The company's anniversary, I can say, but only the anniversary. Okay, we have celebrating the Father's Day, celebrating the anniversary, checking inventories, receiving invoices in the system, fighting with people, organizing meetings. Okay, good, guys. I'm gonna continue with the reading. If you don't do this reading, you cannot leave the class today, guys. So do this very quickly, as soon as you can. Okay, you are going to read this and say if it is true or false. For example, here, yoga has an important effect on the employees. It's true or false? Mm-hmm. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. It's true or false? Okay. Remember, this is the page 24. Vaya, para que lo hagan más rápido, lo voy a poner entonces en breakout rooms y por favor todos colaboren para que lo hagamos rápido y nos podamos ir. Okay. No tengo hambre. Four. Uma, hello. Hello, Zulma.
Para responder la segunda, ella usó. ¿La segunda es la mía? Yes. Sí, dale. Ok. Hello, Manuel. Hello, teacher. Sí, hoy se me queda usted, oiga. Ok, perfecto, teacher. Ya. Dale, Manuel. You don't, you'd have, relieve, business games, bus morales, creo que dice, o moral. Sample, ahí como dice. Vean ahí en la PowerPoint presentation donde le di el vocabulario. Si no entienden alguna palabra. Esa palabra, teacher. Ahí estamos. Sí, ahí escribí la mayoría de estas palabras, ahí están, ahí las escribí. Acknowledging. Acknowledging. Special. Special. A special occasion. Can you have a big hello, David and Jaime. Hello, teacher. Are you out because you finish or are you out? Finish. Finished, teacher. How can I see if we, if you are out? Salimos. Yes. Hay un chance de entrar ahí, a ver. Okay, guys, I hope that you finish. So that's all for today. Only Manuel will stay and see you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Oh, blessing. Night, teacher. See you tomorrow, teacher. Hi, teacher. Hello, Carlos. Do you have a question? No. Mm.
Aquí les estoy poniendo la asistencia a todos porque si no la pasé, pero ya sé quiénes estuvieron. Hey, Erika. Not question, teacher. For today, only Manuel se queda. Yes, only Manuel. Okay. Bye, teacher. Bye bye. Have a nice night. Okay, Manuelito, como que no se termina de curar, va. Todavía seguimos igual, ya casi 2 semanas. Ajá. Como que así andan las gripes que andan dando ahorita. Sí, pero ni modo. Ni modo. Es que como si quizás no tuvo el reposo necesario. Sí, quizás eso fue como solo 2 dillitas. No ayuda. Sí, tenía que haber sido 1 semana. Dígame, Manuel, de lo que vimos este día o cualquier otro tópico, ¿le ha quedado algo que no le quedó claro? ¿Algo que le pueda explicar? Pues yo creo que en la mayoría, lo que yo no mucho es la pronunciación, de ahí para allá. Sí le entiendo, porque sí le entiendo, ¿verdad? Casi a todo, casi a uh-huh. todo. Pero eso de la pronunciación, sí, es lo que más me está costando. Ajá, le está costando, pero no es que lo haga mal del todo, le voy a decir, porque lo poco que yo le he preguntado, usted lo hace aceptable, vamos a decir, lo hace bien. Pero, ¿qué ejercicio está haciendo para mejorarlo? Sí, igual, practicando, escuchando audio, viendo video. Vaya, le voy a decir, vaya, si usted quiere enfocarse en lo que es el vocabulario y las conversaciones en sí de la clase, entonces lo que tiene que hacer usted es ver los videos y ver la parte donde se practicó ese vocabulario. Porque como ahí queda, yo los leo, si se ha fijado, yo siempre leo el vocabulario. Lo leo. Y ajá, luego también las conversaciones. Entonces usted vuelva a ver el video y vea solo esa parte. Y usted repite. Eso le va a ayudar porque acuérdese que el vocabulario se está reciclando. Casi siempre lo que vemos en la primera clase lo seguimos usando y así casi el vocabulario se repite bastante. Entonces le va a ayudar, si usted lo practica, a que la siguiente clase ya lo diga mejor. Okay, sí, porque si usted vaya a una forma general de pronunciación en general, ¿verdad? Para que usted le ayude en su inglés en general, sí puede ver videos así de pronunciación y todo, oír canciones y todo eso. Pero si solo es por lo de la clase, le puede hacer eso, ver los videos otra vez y ver cuando yo lo leí. Ok, entonces ajá, eso le va a manejar, le va a mejorar el vocabulario de lo que se está manejando en este curso. Okay, sí, porque solamente eso de ahí para allá. Ya, creo que le voy entendiendo más o menos todo. Ajá, bueno. Y la reproducción. Y la reproducción de preguntas, por ejemplo, las preguntas que yo les puse a hacer, le costaron. En las últimas que hizo. Sí, de que iban a hacerlo a los compañeros. Cuando entraron a los grupos de pequeños, usted tenía que haberle hecho esas preguntas. Y que, por cierto, comentó usted que se había quedado callado. Sí, igual yo, como se había dicho que no tendrían que ser tan específicas los que ellos se dedicaban o algo. Yo lo hice, por decirlo así, where are you walking, o sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde estás caminando? Oraciones así. Ajá. Pero yo creo que están bien estructuradas. O sea, sí, no, where are you walking? Está bien estructurado. Where are you walking? Ajá. Está bien estructurado. What are you learning in class? Léamelas, no, lo tiene ahí a la mano para que me las lea. Sí. Okay, la primera que hice, where are you going? Ajá, it's so good. La segunda, why are you running? Uh-huh. What are you learning in class? Yes. Who are you singing with? Singing.
singing, ajá, de cantar. Ajá, como singing, que dice, como singing. Que sí, singing. Singing. Uh-huh. Y, are you going to go? ¿A dónde quieres ir? Algo así. No, esa sí no está, esa sí, última no. Sí, no. Vaya, el verbo want no, no se usa en presente continuo. En presente continuo. Wanting. Wanting, no, se, no, no se dice, no ah, se usa no. así. El verbo want ah, no se usa en presente continuo, porque es un verbo de, este, de no acción. Porque en presente continuo mm-hmm. usamos verbos de acción. Y want es como de un deseo, ¿verdad? Es algo mental, no es algo de acción. Entonces, ah, este, no, el verbo want no se usa con el presente continuo. Okay. Ajá, claro, son las claro usted está aprendiendo y mi deber es decirle, ya, ya no lo va a volver a usar. Sí, sí. Okay. Ya no lo uso. Sí, pero están muy bien las preguntas, fíjese de que sencillas, pero bien, bien elaboradas. Ajá, como yo me basé a la estructura que tiene ahí en la guía. Sí, pues sí. Así debe de ser. Así debe de ahí ser. Para allá. Uh-huh. De ahí solo. Con el tema de la cámara, siempre la tengo apagada porque estoy en tablet y no da bien la cámara, no funciona. Sí, sí, la verdad no es que yo, uno les dice, encienda su cámara porque es lo que Insapor solicita, pero como hay veces que hay problemas por lo del internet, etcétera, etcétera, pues mi modo. Sí, yo antes lo conectaba en el teléfono, pero cambiar tablet y porque es mejor para así cuando hacen las diapositivas para compartir porque el teléfono no me deja cambiar tablet y ahí sí puedo compartir ahora. Ok, solo sí. El problema la cámara que tiene. Vaya pues mami, entonces ojalá de que pueda tener tiempo de ver los videos y pueda ir mejorando su pronunciación. Sí, ay, vamos practicando igual con la eso de las tareas, yo creo que, no sé, pero ya las terminé. No sé si he podido. Bien fácil, va. Ya las tomé. La semana antepasada creo que las hice todas. Ah, vaya, pues lo felicito. Vaya, pues Manuel. Bueno, ok, see you tomorrow. See you tomorrow.